Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y hoy pues vamos a estar haciendo una entrevista con una persona que es sumamente creativa y trabaja en lo que viene siendo efectos visuales o VFX. Pues Robert Alomar ha trabajado en películas como Cats, Shang-Chi, Spider-Man No Way Home y Sonic the Hedgehog, entre otros proyectos que vamos a estar hablando. Así que no vamos a darle más al asunto, vamos con la entrevista. Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y hoy tenemos a el artista de VFX, Robert Alomar, con nosotros desde Corea del Sur. Así está un ¿Todo poquito bien? frío aquí, está un poquito frío, pero estamos, sí, todo bien, Wow. gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú andas? ¿Todo bien? Mano, sí, todo bien. De verdad que estamos hablando antes de empezar a grabar y hay tanto material para hablar, tantas cosas. De verdad que va a ser bien interesante esta conversación. Y mano, esta pregunta se hace a todo el mundo, pero ¿cómo tú comenzaste en la industria del cine? Pues yo básicamente fue yo siempre digo que es como un stumble upon. Yo me tropecé y caí en la industria. Yo tuve 6 años en el Army y cuando salí del Army, pues decidí, ok, pues voy a regresar a estudiar. Aunque ya yo tenía un bachillerato, pero pues quería volver a estudiar y pues de verdad no tenía idea de qué quería hacer. Yo, antes de haber entrado al Army, yo hacía ediciones de video. Yo trabajé con un programa de televisión en Puerto Rico, el programa de Superestrellas de la Lucha Libre, WWC. ¡Ea! ¡Diantre, qué brutal, mano! Yo trabajé allí y yo hacía de todo, camarógrafo. Yo edité el programa, yo editaba 4 o 6 horas de programación semanal Wow. en el estudio de Carlos Colón, con Carlos Colón y Yopica y todo, ¿sabes? Y pues siempre yo hacía los videitos, es una que otra grafiquita, sencillo, pero nada del otro mundo. Cuando estaba saliendo del Army, que estoy verificando a ver qué quiero hacer, qué quiero estudiar, yo fui a una universidad, Art Institute en San Antonio, y me reuní con uno de los profesores, el profesor de efectos visuales. Y yo le dije, mira, pues yo quiero trabajar, ¿verdad? Yo quiero hacer efectos visuales. Y él me preguntó. Yo le dije que quería hacer películas. Eso fue lo que yo le dije, porque yo no sabía, ¿sabes? Yo no sabía que era efectos visuales. Y él me dice, ok, ¿qué película tú quieres hacer? ¿Tú prefieres hacer Iron Man, Frozen o 12 Angry Men? Y yo le dije, no, Iron Man. Y me dijo, ah, pues efectos visuales es lo que tú estás buscando. Pues si yo decía Frozen, pues él me iba a enviar a animación. Si decía 12 Angry Men, pues él me iba a enviar a filmmaking. Y así fue que comencé. Pues, y cuando uno entra a todas estas diferentes ramas y disciplinas en efectos visuales, pues yo no sabía qué yo iba a hacer. Y ahí fue que comencé como compositor, porque pues me gustaba ver esas imágenes completas. Y ese fue mi primer paso en efectos visuales. Y pues después de ahí, pues muchas cosas han sucedido. Que me han traído a donde estoy ahora mismo. Sí, para mí me parece genial que hayas dicho Iron Man y hasta cierto punto llegaste a llegar a trabajar con Marvel. Eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. No nos queremos adelantarnos, vamos a ir un poquito más cronológico. Así que la segunda pregunta es una pregunta que para mí también fue un poco difícil irla construyendo porque es sobre la película Cats. Que esa adaptación para mí, pues tengo muchos issues con ella. Pero la pregunta va por el área de que tú apareces como un key artist en la adaptación de Cats. Y te pregunto, ¿cómo fue trabajar esa película? Que para aquellos que no sepan, fue una película bastante controversial porque se veía rara, off-putting. Como que eso tuvo que haber sido un gran reto para ustedes, como los que están trabajando en VFX. De hecho, un comentario que mucha gente hacía era que lo más raro era que no se sabía dónde comenzaba la parte humana y dónde comenzaba la parte de los gatos. Cats fue una experiencia bien especial, bien especial. Cats fue mi primer trabajo como en feature film, en una película de Hollywood. Y cuando nosotros llegamos, cuando digo nosotros, es porque nosotros
el grupo que llegó conmigo fueron como, te diría, con entre 24, 30 artistas, que llegamos 2 meses antes del deadline de Cats. Wow. Y eso fue llegar y mano a la obra. No hay tiempo para, vamos a ver cómo funciona esto, como no. Nos dieron la mitad del primer día para en lo que teníamos los badges y todo, para pa cuadrar cómo íbamos, pero después de eso fue fun. Y ese trabajo, hubo artistas, yo hice overtime, no tanto, hubo otros que dormían en el estudio. Hubo artistas que dormían en el estudio. Los mismos, paralelo a Cats, yo estaba trabajando con Sonic the Hedgehog. Wow, sí. So, esas dos eran trabajos que eran 16, 18 horas al día, porque eso era porque había mucho problema, especialmente en Cats, que te decían, vamos a trabajar en el tiro 18C. A lo mal, 18C, esto y esto. Cool. Tú lo empiezas a hacer. 6 horas más tarde era el dailies con Londres. Y los de Londres decían, bueno, 18C, el tiro, no lo necesitamos para esta semana, necesitamos tiros 24A y 27D. Y 24A y 27D no se habían tocado para nada. Y había que hacer eso para 3 horas después. Eso era como que mucho ajetreo. Sí, mucho ajetreo. Y hubo un artista que me dio, fue gracioso, triste pero gracioso, que él era senior level. Sí. Y él empezó a trabajar lunes y miércoles de la misma semana, a mitad del día, él dijo, esto es demasiado, ustedes no saben lo que están haciendo, yo me voy. Y así mismo agarró su teclado y su mouse y se fue. Él no, porque la verdad no era tan fácil. Y si ustedes dicen que que la película fue perturbadora. Hubo cosas que se cortaron de esa película. Sí, por allá había un corte que supuestamente incluía, vamos a decirlo lo más finamente posible, la parte trasera de los gatos. Y eso no fue lo peor. Oh. Eso no fue lo peor. Wow. Hubo una escena, la cual no voy a decir cuál fue. Pero cuando nosotros la hicimos, nos tocó hacer algo en esa escena. Yeah. Que cuando salió, ese fue para el trailer antes de que la película saliera, el último trailer. Okay, sí. Cuando el trailer salió, nosotros mismos como artistas, nosotros dijimos, eso no está bien. Eso no está. Y no era que se veía mal, era que no se debía poner en una película. Wow. Y nosotros mismos dijimos, eso, si eso sale, aquí nos van a guindar a todos nosotros, porque eso no debe salir. Gracias a Dios que en el trailer oficial que salió y en la película cortaron eso. Wow. Porque no. Entre, pero Cats, entonces fue demasiado controversial porque también estamos hablando que el director es el mismo que hizo la adaptación de Los Miserables. Uh-huh. Y él creo que estuvo hasta el día de estreno. El día antes trabajando con la película, que yo digo, como que cómo tú vas de hacer Los Miserables, que fue algo bello, hermoso, épico, a hacer Cats, que para mí yo decía, es como si lo hubiesen hecho dos directores diferentes. Sí. Era noche y día. La tecnología, el problema que yo veo fue, y no solamente yo, muchos de los artistas que trabajamos lo vimos, que la tecnología vino primero y después vino la idea. Las personas no dijeron, vamos a hacer una adaptación de Cats, vamos a hacer la adaptación, y de momento, mira, tenemos esta tecnología que podemos utilizar. Sino que fue, esta tecnología, ¿qué podemos hacer con esto? Cats, tíralo, olvídate. Y ahí fue el problema. Era una tecnología nueva, pero al ser nueva,
todos nosotros, todos, desde los seniors hasta los low level, los sí. juniors, tenemos que aprenderla. Y ahí ya tú estás perdiendo mucho tiempo. Uh-huh. Y entonces, como tú dices, tú no sabías cuándo el gato empezaba, cuando la persona empezaba. Pero literalmente, nosotros sabíamos eso. Como artista, nosotros lo vimos, nosotros lo dijimos. Pero el cliente. Claro. Dios, si el cliente te dice a ti, mira, necesitamos que tengas las manos y los pies de humano. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo vemos. No se ve bien, pero eso es lo que el cliente quiere. Claro. Tiene que darle fluir en ese aspecto. Sí. No, y más cuando tenemos un deadline que tenemos que sacar 230 VFX shots en 2 semanas. No, aquí no hay tiempo para sentarse a discutir las manos y los pies. Sí. Entonces yo veía mucho en Twitter y cuestiones a la gente, que mira que cómo es posible que unos gatos con zapatos. Y entonces tirando por el piso a los defectos visuales. Nosotros sí. lo sabíamos, pero eso era el cliente que lo pidió. Uh-huh. Y por eso fue, a mí me molestó muchísimo cuando Rebel Wilson y James Corden, que estaban, creo que fue en los Oscars, y sí. se pusieron a hablar. Tú sabes que eso no es culpa de nosotros, tú sí. lo sabes, ¿sabes? Y por eso fue como que más. Pero sí, no, realmente lo que ellos hicieron, eso estuvo mal, porque primero, pues el show que trataron de hacer de Cats, ellos maquillados y eso, se veía horrible. Uh-huh. Pero también es como que tú no estás sentado ahí con el artista, tú no estás viendo el proceso creativo, y es como tú dices, al final del día, el que está pagando es el que tiene la última palabra, no eres tú como artista. Uh-huh. ¿Sabes? So, es un poquito complejo. Pero, ¿sabes qué? Vamos a cambiar ahora, vamos a hacer la transición a algo que fue un poquito menos doloroso, y fue Sonic the Hedgehog. Que también tuvo un cambio en diseño, que gracias a Dios lo hicieron a tiempo, porque si no, yo creo que no tendríamos. Ya confirmaron la tercera película. Uh-huh. Ha salido la segunda y ya confirmaron la tercera. Así que por lo menos sabemos que el diseño funcionó, el rediseño uh-huh. que hicieron de Sonic. ¿Qué tú me puedes hablar de ese cambio que hubo? ¿Tú también estuviste involucrado en ese cambio de Sonic? Sí, yo trabajé en la película de Sonic, pero cuando yo entré ya el rediseño se había hecho. Ok. So, yo estaba ya en los últimos, como quien dice, los últimos cartuchos, tratando sí. de terminar la película para poder darle el release. Pero hablando así con los artistas, muchos, vuelvo y repito, nosotros los artistas sabíamos el problema. Hubo momentos en el estudio, ahí los viernes a las 4 de la tarde, porque nosotros se supone que salíamos a las 5. Sí. A las 4 de la tarde los viernes, en el estudio siempre había lo que se llama Beer O'Clock. Que nada, okay. El mismo estudio traía un par de cositas de comer, habían neveras con cerveza, y pues todos los artistas iban a la cafetería, tomaban una cerveza, hablaban un ratito, y después volvían a su escritorio a terminar el día. Y hubo un meme que el mismo estudio hizo, que era Before Beer O'Clock and After Beer O'Clock, y era el rediseño de Sonic. Qué nice, man. Que nosotros lo sabíamos, pero vuelvo y repito, si el cliente dice, yo quiero a Sonic con dientes humanos. Sí, exacto. Pero ese hubo muchos artistas ahí sí que trabajaron horas y horas largas. Bueno, hubo tanto, bueno, yo no lo sé directamente, pero uno de los rumores es que hubo tanto overtime con Sonic the Hedgehog y Cats, que el estudio NPC en Vancouver cerró después de hacer el release de esas dos películas. Wow. Dicen que no tenía nada que ver, pero si tú tienes un estudio que te está trabajando en esas dos películas, tú tienes 200, 300, 400 artistas trabajándote
overtime. Overtime que te están trabajando 8 horas extra cada día en overtime. Wow. Nosotros cobrábamos doble en overtime. Y cuando trabajamos doble, overtime, el estudio nos pagaba la cena y nos pagaba el taxi para donde tú te estuvieras quedando. Sí. Si tú tienes 200, 300, 400 artistas cobrándote doble de overtime más las 8 horas normales, le estás pagando la comida, le estás pagando el taxi, eso lo haces por 4, 5, 6 meses, ese número empieza a subir. Y pues por eso fue bien fuerte, fue tremendo trabajo. Y ahí hay artistas, Curro Doyagué, un muchacho de España, que ese muchacho, yo no sé, es un brain, tremendo artista, y él trabajaba horas larguísimas. Y yo no sé cómo él podía todavía estar ahí. Sí. Y ahí, y lo pero... Pero salió. Esa película sí que una experiencia bien buena. En PC en Vancouver fue para mí tremenda primera exposición a lo que es una película de Hollywood. Y pues, a pesar de todo, yo de verdad me quería quedar. Quería quedarme trabajando con ellos, pero pues el estudio cerró. No sí. Se pudo. No me imaginaba eso, pero. Vamos a ir cambiando ya, hemos ido de, como quien dice, de lo más agrio a un poquito más dulce. Y es que ahora mismo tú estás en Corea del Sur. Uh-huh. Y pues una de mis preguntas cuando te contactamos en mi mente era, ¿cómo él llegó a Corea del Sur? O sea, ¿cómo se dio esa oportunidad de trabajar ahí? Y ahora mismo uh-huh. Tú estás viviendo ahí ya hace un par de meses o un poco. Tres años. Wow. ¿Y qué... ¿Qué oportunidad surgió para que tú dijeras, mira, vamos a mudarnos para Corea del Sur? Pues yo estaba viviendo en California, estaba haciendo mi maestría en animación y efectos visuales, y pues a mí me gustaba la cultura de Corea, yo estaba viendo muchos programas de televisión, y pues yo luchaba, yo estuve en la lucha libre por 15 años, y wow. Tuve la oportunidad de venir a Corea a luchar y a mí me encantó y mientras yo estaba aquí yo decía, contra, si yo pudiera venirme para acá a vivir un tiempo, ¿verdad? Sí. A ver, y una de las muchachas que estaba acá me dice, bueno, pues aquí tienen los programas que tú puedes ser maestro, si tú tienes un bachillerato tú puedes ser maestro de inglés. Y como yo estaba a mitad de mi maestría, pues yo dije, mira, yo tengo un par de años todavía que no me toca mudarme, ¿verdad? Porque antes, en los tiempos pre-COVID, si tú eras un artista de efectos visuales, pues tú te tenías que ir a Canadá, Australia, Londres. Y después, como todavía a mí no me toca eso, pues irme allí un par de años, fantástico. Y logré conseguir un trabajo aquí como maestro. Y pues me vine para acá. Vine para acá y seguí haciendo mi maestría. Entonces, aquí conocí a la que es ahora mi esposa. Wow. Y pues cuando yo me fui para NPC, porque yo estando en Corea fue que NPC Vancouver me contactó para trabajar en Sonic y en Cats. Cuando yo regresé de Vancouver, pues ahí fue que COVID cayó. Mm-hmm. Sí. Y aquí estoy todavía. Sí, pero por eso fue que me quedé, obviamente por mi esposa, ¿sabes? Fue que sí. Yo regresé a Corea. Y pues eso fue cómo fue que llegué a Corea. Y pues gracias a Dios, no estoy agradeciéndole a COVID, pero ya que COVID existe, en la industria se ha convertido más en remota. Y pues yo he tenido la oportunidad de trabajar quedándome aquí en Corea. He podido trabajar en freelance en diferentes claro. partes del mundo, y pude trabajar en Australia, que fue con Luma Pictures, que fue que pude trabajar en Shang-Chi y en Spider-Man No Way Home. Yes. Sí, mano, así que vamos a hablar un poquito sobre los programas que está utilizando. Habíamos hablado un poquito de
unreal detrás de cámara y eso, para que la gente pues pueda entender cómo es tu trabajo, porque ya Unreal, que algo de videojuego, es un engine de videojuego, se está utilizando para grabar películas, ver visualizaciones de películas y series. Así que háblanos un poquito más de eso, ya que tú eres el experto en esa área, mano. bueno, no tanto experto, pero lo intentamos. No, pues ahora mismo mi trabajo, yo soy un real-time VFX artist. Yo trabajo, que lo principal sería trabajar en videojuegos, haciendo efectos visuales. Si estás trabajando, por ejemplo, si estás jugando, no sé, PUBG, pues los muscle flashes cuando tú disparas, las bombas, esa cuestioncita. Pero ahora mismo la industria se está cambiando. La industria está cambiando. De la misma manera que COVID creó la necesidad de trabajar remoto, de no tener que traer, de que los estudios ya no tienen que traer artistas, volarlos para que trabajen aquí, sino que dan un bien y ya están ahí. De esa misma manera, otra cosa que se está utilizando mucho es el real-time engine, que es Unreal, es el principal, que por ejemplo Mandalorian lo utiliza, que ya tú no tienes que ir a un lugar en específico para grabar algo, tú lo puedes crear, hacer unas pantallas de LED y lo proyectas. Y lo bueno de eso es que si el director está mirando, mira el frame y dice, contra, esa piedra que tienes ahí en la izquierda no me gusta, muévela a la derecha, el artista la mueve a la derecha y al momento que él la está moviendo a la derecha, está saliendo. So, el director puede decir, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¡ah, ahí estamos! Y eso te está evitando necesito que me cambie la piedra. Pues te hay que llamar al artista que está en tal lado, el artista hace el cambio, hace un render, el render se envía aquí, se hace esto, se hace lo... Ese pipeline está mucho más rápido. Ahora se está convirtiendo en algo más rápido todavía, porque los mismos softwares están, saben que ese es el futuro, saben que eso es lo que van a hacer. Y los mismos softwares saben cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, Unreal sabe que si él está las destrucciones en Unreal, tú vas a destruir una pared, un pilar, whatever, no son muy buenas. Las colisiones en Unreal no son muy buenas. Pero, ¿qué programa tiene eso? Pues Houdini, porque Houdini, ese es su trabajo. So, ahora mismo Unreal ya tiene un pipeline directo con Houdini. Nice. Y entonces, ok, pero entonces ya que lo tenemos aquí, y si necesitamos hacer cualquier compi, pues necesitamos Nuke. Pues Unreal y Nuke tienen otro blog. So, uno puede hacer un trabajo en Unreal, hacer el render, lo pasa en Houdini, pasa el render a Unreal, en Unreal lo acomodas, lo tiras a Nuke. Y tú puedes tener 3, 6, 20, 50 artistas trabajando en el mismo proyecto y todo hacerse de manera real. Y tú puedes tener un artista acomodando el set mientras el otro te está acomodando las explosiones, el otro está trabajando con el timing y todo eso en cuestión de segundos, minutos. Que es algo muy diferente a antes, que eso era, tú tienes una explosión, pues... resuélvetela. Dale ahí. Entonces, de la misma manera, hay otro software, por ejemplo, Emergent de Jenga FX, que te está creando explosiones en real time. Wow. Que esos son otras, que también tú puedes hacer la exportación de la cámara de Unreal, la pones en Emergent, pones la explosión que sea, le hiciste el render que te toma 2 minutos y ya está en la escena. Míralo ahí. ¡Boom! No me gusta. Ponlo más pequeña. Ok. Vas allá, cambiaste. Míralo ahí. ¿Qué hace? ¡Pam! Más grande. Ok. ¡Pum! Y esas cosas que están avanzando y todo se está haciendo en tiempo real. Y así es que ese es el futuro. Hay que decirlo.
Digo, ese no es el futuro, ese es Es el el presente, presente. ese es el presente, eso es lo que Sí. estamos haciendo. Lo que pasa es que, pues, no hay mucho artista que sabe Houdini, que sabe trabajar con Unreal. Que eso es, Okay. gracias a Dios, eso es uno de mis Es tu fuerte. Puntos de venta, es que Sí. yo soy un artista de Houdini, porque Houdini es un programa tan robusto, se puede hacer tantas cosas que tú nunca vas a dejar de aprender. Si tú eres un Wow. artista de Houdini, literalmente tú puedes estar ahí 20, 25 años y tú no conoces todo de Houdini. Son Wow. muchos artistas de Houdini y se queda ahí porque es que hay tanto que no hay manera. So, el tú tener un artista que conoce Houdini, que conoce Unreal, es bien difícil. Entonces, es mucho más fácil tú enseñar Unreal a un artista de Houdini que tú enseñarle Houdini a un artista de Unreal, porque Houdini, vuelvo y repito, Wow. es tan robusto que no hay manera. Ya entré. Yo estudié y trabajé en Houdini por un año antes de empezar a trabajar en No Way Home y en Shang-Chi. Y literalmente yo aprendí Unreal por 2 meses y medio antes de tener mi trabajo que tengo ahora, que es utilizando mayormente Unreal. So, esa diferencia de cuán difícil es Houdini comparado con Unreal es lo que crea que este es el presente, pero pues hay un pasillo de artistas, se necesitan artistas que Claro. sepan esas dos cosas. Sí, wow. Así que estamos viendo que básicamente te estás convirtiendo tú también en un Houdini, o sea, en un mago, porque tienes que la ventaja de que dominas dos plataformas que hasta cierto punto suenan completamente distintas, a pesar de que son similares en aspectos básicos. Así que, mano, háblanos, me lleva aquí media hora hablándome de Shang-Chi y No Way Home. ¿Qué tal si nos habla un poquito más de esa experiencia de trabajar en esos dos filmes? Primero, como nos estamos yendo cronológicamente con Chanchi y luego con la que todo el mundo quiere saber con No Way Home. Sí. Pues Shang-Chi, pues yo empecé a trabajar para Luma Pictures en Australia para principios del 2021, sí, porque estamos 2022. Principio de 2021, ya Shang-Chi estaba en producción, en full on production, y Spider-Man estaba en el proceso del pre, estaban Sí, tratando de pre-production. cuadrar como. O sea, se había filmado mucho, pero estaban ya tratando de ver, ok, pues qué vamos a poner en esta escena, qué vamos. O sea, había mucho leeway, Sí. espacio para trabajar. Entonces, Claro. pues cuando yo llegué, pues la escena que yo trabajé en Shang-Chi fue la del autobús, el fight scene del autobús. Sí, mano, buen trabajo. O sea, esa escena me encantó mucho, creo que es como que de las escenas más memorables que ha tenido Marvel en los últimos años. O sea, fuera de lo que es Endgame y eso, para acá, esa escena quedó brutal. Me Pues encantó. yo trabajé en esa porque esa fue una de las escenas que salieron en el trailer. Y eso, Sí. mi trabajo en principio fue, ok, necesitamos artistas para sacar este trailer. Y pues en esa fue que yo comencé. Esa fue la única escena que yo trabajé en Shang-Chi. Porque entonces ahí, cuando yo se terminó ese del trailer, pues entonces me movieron full time Ah, a No Way Spider-Man Home. No Way Home. Correcto. Pero, mano, tu escena salió en trailer, como que fue gran parte de la promoción de la película. Sobre eso está, yo creo que está más que bien y puedes decir, mira, yo tuve que intervenir en esa escena para que quedara así de épica. O sea, sabemos ya que hay mano puertorriqueña que trabajó esa escena de Chanchi. Mano, qué chévere. Ahora sí, el granddaddy of all, No Way Home, cuéntanos de esa experiencia que tuvo que haber sido súper épica porque a pesar de que obviamente tú no, pues, tú nos dijiste que no llegaste a ver pues todas las escenas, obviamente, pero me imagino que las escenas que te tocaron, pues, tú como que a lo mejor estás sorprendido. Yo trabajé en una escena. Todo el tiempo que yo estuve allí, yo trabajé en una escena. Wow. Y fue en la pelea de
Spider-Man cuando sale Electro y Sandman al principio. Pero mano, eso está épico. O sea, obviamente me imagino que si te hubiesen dado la de Green Goblin, pues ya tú como que eran otras cosas, pero esa escena a mí me gustó mucho porque siento que ahí es como que te prueba que la tecnología ha mejorado. Principalmente porque el diseño de Electro en The Amazing Spider-Man pues no fue el mejor. Ahí volvemos a lo que tú dices, los artistas probablemente sabían que el diseño se veía feo, pero era lo que quería el cliente, así que cuéntanos un poquito más de eso. Lo que me dolió en parte fue que nosotros trabajamos el equipo, trabajamos esa secuencia era bien larga y cortaron muchísimo. No. Esa escena, originalmente, esa escena estaba nevando. Se supone que estuviera nevando. O sea, nosotros y yo, porque eso fue una de las cosas. Yo tuve que trabajar en la nieve cayendo. La nieve, wow. Cuando la pelea salía, había un momento en el cual Sandman hacía un tornado de arena alrededor de Electro, porque Electro se ponía bien grande, entonces el Sandman trataba de controlarlo y Electro estaba agarrando, porque habían los postes. Y él se supone que agarraba y eso hacía una explosión aquí, hubo algo que yo tuve que aprender, literalmente yo no sabía qué era. Es lo que se llama Fulgurite, que es el Fulgurite, es un proceso químico que sucede cuando la electricidad le da a la arena y cristaliza la arena. Y había el tiro está, pero cortaron la parte del Fulgurite. Cuando la primera vez que sale Sandman, que Electro tira el rayo y da en el sol, y Spidey sube los brazos, y ahí es que sale Sandman. Ahí, cuando él sabía, el rayo le daba a la arena y creaba esa cristalización. ¡Wow! Eso lo cortaron. Había una parte que Spider-Man estaba tratando de escapar de Electro, y él hacía el Spidey web, el web swinging por eso. Poste, esa yo tuve que hacer los webs de eso, los sparks, las explosiones. Kudopong, uno de los muchachos, era el que estaba trabajando en el tornado. Esa escena era mucho más larga de lo que se hizo. Y se cortó mucho. Y después, cuando yo lo vi, me dolió porque, tanto que nosotros nos matamos ahí. Entonces se supone que había niebla en la parte de atrás, que también la cortaron. O sea, eso tenía mucho, mucho más. Sí, yo cuando vi esa escena de Electro y Sandman ahí con Spidey, yo sentí que esa escena fue corta. Pero no me imaginé que habían hecho todo eso. Porque a veces en las películas pues ya como que he podido aprender a ver como que un poquito más allá de cuando una escena se siente como que muy cortita, cuando y está nice que hayas trabajado eso a pesar de que no salió, pero mano, la película por sí estaba larga, que probablemente con esa escena se trepaba como en 4 horas fácil. Esa escena yo diría, bueno, aunque yo no la tenía completa, pero yo cómodo te diría que eran unos 8 o 12 minutos entre Spidey llegar, porque Spidey, la escena era el swinging, Spidey cae en uno de los postes, se viraba y ahí venía ya, era que se veía Electro con la mano, todo en electricidad, y ahí era que empezaba todo. ¿Sabes? Sí. Y desde ese momento hasta el final del árbol, y que se lo llevaban, yo diría fácil, 12 minutos, tal vez un poquito más. Era larga. Eso es un mundo, wow. Era larga. Pero está sumamente interesante cómo has podido hacer la evolución de Cats. Obviamente no, Cats no es tu primer trabajo a nivel cinematográfico, pero sí a nivel profesional.
y ir de Cats, que tal vez fue una experiencia que tú digas como que, mano, es bittersweet porque es mi primera experiencia profesional, pero también el trabajo que pasaste. Versus ahora No Way Home, que es como que The Granddaddy, una película que sigue haciendo dinero en la taquilla. De verdad que, mano, yo no sé, ya sobrepasó Avatar. Yo sé sí, que ya sobrepasó a Avatar, es la tercera película a nivel doméstico of all time. Sí. Okay. So. Así que sí. Sí, no, yo. Eso es bueno. Sí, no, si Juan ahora estaría aquí, me estaría vacilando porque yo, pues, al principio no pensé que la película iba a llegar al billón porque, pues, hay COVID, más del 50% de la gente que iba al cine no está yendo, como que había muchos factores, y de momento cuando veo que la película sobrepasa el billón, yo digo, ok, me equivoqué, pero es que yo sé de gente que no estaba yendo al cine y dijeron, ¿sabes qué? Voy a ir a ver Spidey, y sé de gente que la vio 2 y 3 veces, tú sabes. Que también yo aquí en pues gracias a mi trabajo, ¿verdad? Pues yo tengo un proyector, yo veo películas en un proyector, ¿sabes? Aquí yo me puedo hacer post-concert. Mi esposa y yo vemos muchísimas películas, pero no vamos al cine por la razón del COVID, porque pues con la mascarilla, que la mascarilla no es un problema, pero pues uno está ahí sentado y no puede comer y como que pero yo fui uno de esos que yo le dije a ella, beba, vamos para el cine, hay que verla en el cine. Y así me siento de Doctor Strange también. Sí, esa es otra película. Es una película que para mí, yo digo, esto es una de esas películas que hay que verlas en el cine. Y es otra de las cosas que, vuelvo y repito, no estoy agradeciéndole a COVID, pero tratando de ver el silver lining, es que muchos estudios se están viendo forzados a hacer estas peliculotas para sacar a la gente de su casa. Porque la gente no está saliendo. Y ellos tienen, ok, pues si yo lo quiero sacar de su casa, yo necesito hacer No Way Home. Yo necesito hacer Multiverse of Madness, ¿sabes? Yo necesito hacer peliculota. Y bueno, eso, y como tú dices, es una transición, como quien dice, de Cats, Sonic, a Shang-Chi, No Way Home. Pero yo personalmente, mi trabajo actual, trabajando con Game FX, me gusta más que trabajar en película. El trabajar en película es bien, no es fácil. El trabajar en película no es fácil. Los clientes son y como que dejan las cosas para lo último. Y al dejar las cosas para último, uno como artista tiene las manos amarradas. Porque si tú tienes que hacer este delivery para jueves, tú no tienes tiempo para ponerle tu dedicación sello y tu sello de artista, porque esto tiene que salir y pues tiene que salir. Claro. Sácalo. Ya. A diferencia de cuando estás trabajando en videojuegos, que esto es un development de años. De años, sí. Y muchos de los artistas los traen desde un principio. So, literalmente hay semanas que yo estoy con un cliente y el cliente es, pues mira, nosotros necesitamos explosiones. Dale ahí. Tú sacas explosiones y nos enseñas lo que estás haciendo. Y eso te da esa libertad de, ok, vamos a hacer esto bien bonito. Y a mí, por ejemplo, me da la libertad de, ok, pues mira, pues voy a usar Houdini para empezar la explosión, pero entonces los detalles que les voy a hacer, pues los voy a dibujar a mano. Y uno puede hacer esos mejunjes, como uno dice, de simulaciones y animación a mano. Y todo, uno se siente más artista. Y uno tiene más tiempo, a diferencia de cuando uno está trabajando, por ejemplo, en Cats, ellos te traen y eso es 25 tiros por semana y tú lo miras y tú dices, ay, Dios mío, esto se ve horrible. Pero pues dale, hay que sacarlo. So,
So ese yo gracias a Dios tuve mi sueño era trabajar en una película de Marvel. Cuando y trabajaste en dos. Cuando yo empecé, ese era mi sueño. Y de hecho, mi sueño era trabajar para Luma Pictures en Australia. Ese era mi. Wow. Lo logré. Ok, ahora puedo sentarme sí. y no sentarme porque me encanta mi trabajo, pero puedo hacer un trabajo que es un poco más artístico y no es tan. Sí, no, es que también te entiendo porque no es lo mismo tú poder, pues, por ejemplo, yo que grabo video, grabar un video y tal vez tener 2 o 3 días para editarlo, a que esto tiene que salir hoy, so se va con la mínima edición, sin mucho detalle, porque esto tiene que salir hoy. So, pues por eso el tipo de trabajo de ahora me gusta más. Vuelvo y repito, tal vez me gusta más porque ya logré lo que quería hacer, que era trabajar Exacto. En una película de Marvel. Tal vez si no hubiese hecho eso, pues todavía tuviera la piquita de claro. Tengo que llegar allí. Pero ahora es como que, ok, estamos ready, no hay problema. Sí, mano, y te pregunto, así hablando un poquito de VFX, ¿qué serie o película te gustaría como que trabajar, que tú dirías como que, wow, si me llaman para esto, pues yo digo que sí, como que el VFX? Pues fíjate, vuelvo y repito, a mí me encanta mi trabajo, y no lo estoy diciendo porque, no quiero que me voten, de verdad, mi trabajo es lo mejor, mi jefe es fantástico, el equipo es, o sea, pero si yo fuera a decir, oh, mira, esto me gustaría trabajar, a mí me gustaría trabajar en una serie que sea trascendental, como quien dice, una como Game of Thrones, cuando Game of Thrones era bueno. Claro. Una película, Lord of the Rings. O sea, una película, una serie como Walking Dead, cuando Walking Dead era Walking Dead. Era Walking Dead, exacto. Algo que tú dices, ¡buf! Yo sí, trabajé ahí. Que se convierte en un icono de la cultura popular, exacto. Exactamente. Pero ante todo, me gustaría estar en este proceso que estamos ahora, que es esta transición de un tipo de VFX al otro tipo de VFX. Yo me siento que en este momento que estamos es como cuando Jurassic Park salió, sí, que fue una transición de un tipo de efecto visual a otro. Cuando salió Terminator, ¿sabes? Que fue Avatar, como que, con el 3D. Exacto. Esos son unos momentos bien clave en el cine. Exacto. Y yo entiendo que ahora mismo estamos ahí, porque estamos en ese Mandalorian utilizando Real Time y otras series utilizándolo. Y están enseñando, mira, esto se puede hacer. Y otra gente está diciendo, pero espérate, eso se puede hacer, ¿por qué no lo hacemos así? Y eso que es así, yo no soy fanático de Star Wars, yo soy uno de los pocos artistas de efectos visuales que no le gusta Star Wars, pero me hubiese gustado trabajar en Mandalorian por el hecho de que es trascendental y clave. Es ese momento, sí, es ese momento donde ahora, espérate, esto es completamente nuevo. Eso fue lo bueno de trabajar en Cats, aunque la película terminó no siendo muy buena, pero la tecnología que se utilizó para eso fue algo nuevo, que no se utilizó de la manera correcta. Claro. Eso es aparte. Pero fueron momentos así. Yo entiendo que ahora estamos en ese momento. Y cuando nosotros logremos hacer un show o una película que sea completamente remota y se puede utilizar y se puede hacer con efectos live action y real time y simulaciones y todo que esté ahí en un synergy, ahí es donde ese es el que yo quiero estar. No me interesa si es una readaptación de Pinocho o si es el Lord of the Rings, no.
es la experiencia de tú sentarte y decir, ok, ¿cómo esto va a funcionar? ¿Cómo nosotros vamos a poder sacar este tiro? ¿Cómo lo puedo? Y ahí eso es lo que yo quiero trabajar. Nice. Pues mira, yo creo que esa oportunidad se te puede dar próximamente, ¿no? Esa inscripción que tuviste no me sonaría extraño que ocurra en los próximos 2, 3 años, porque ahora mismo Encanto fue una película que, hasta donde tengo entendido, fue casi completamente remota. O sea, y fue una experiencia también para los que están trabajando en la animación, pues a hacer muchos de los movimientos, y era mucho guesswork desde ese punto de vista. Así que no me extrañaría que de aquí a los próximos 2 o 3 años Disney se vaya también en eso. Y tú estés por ahí como que, mira, estamos aquí y ahí trabajando con los shots. So, mano, me parece súper genial eso. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Si se pueden saber, si hay alguno que puedas como que darnos ahí la información o que hay por ahí. Pues uno de los proyectos que terminamos, yo estoy trabajando ahora mismo para Undertone FX. Y uno de los proyectos que terminamos hace varias semanas fue un RPG de League of Legends. Ah, nice. Se llama Song of Nunu. Es el Nunu y Willem, son los personajes principales. Ese proyecto lo terminamos en diciembre, porque se terminó. Wow. Entonces, luego de eso, estamos trabajando ahora. No puedo decir específicamente quién es el cliente, Sí. pero es para una atracción en Disney, en Universal Okay. Studios. Estamos trabajando en eso. Lo que puedo decir es que hay dragones y botan fuego. Wow, okay. No puedo decirle eso. Estamos ready, estamos ready. Y pues el próximo proyecto que comienzo la semana que viene, si Dios lo permite. Empiezo a trabajar con PUBG. Empiezo a trabajar con efectos visuales para PUBG. Nice. Así que, mano, tú estás en todas. Está Marvel, Universal, PUBG. Ya mismo te dejan, tú haces una aplicación de VFX y por ahí nos fuimos, sí. Aquí no hay tanto cerebro para eso. No, pero mira, tú tienes el conocimiento y consigues a the right people y se puede lograr, sí. Así Ah, que, pues me mano, quedo. Veremos a ver qué es lo próximo. eso está sumamente interesante. Y ahora sí, esta pregunta me gusta hacerla porque aquí es donde la gente pues como que se da el bote. Pero antes de esa pregunta, quería saber cuáles son tus redes para aquellas personas que estén interesadas en seguirte, seguir tu trabajo. Pues lo único que yo tengo es Instagram y mi página Sí. profesional, que son Alomar VFX, alomarvfx.com y alomarvfx en Instagram. Ahí pues yo posteo, además de mi vida personal, yo posteo pues uno que otro tiro que estoy trabajando, lo que se puede mostrar. Claro, sí. Lo próximo que también estoy trabajando en eso, lo demás es que no tengo para cuándo va a salir. Claro. Son tutoriales demostrando esto que estoy hablando de Houdini a Unreal, a Nuke, ese pipeline de llevar un tiro desde nada, Sí. llevarlo hasta el final. Ese es una de las cosas que estamos trabajando lento, Pero seguro, pero nos estamos exacto. moviendo. Y eso es lo que tengo hasta ahora, es mi Instagram y mi página de internet. Bueno, eso está súper chévere. Y mi gente, ¿verdad? Métanse en el website. Tiene un montón de información como que para que puedan ver un poquito más allá de lo que están hablando. Ahí también tiene algunos videos y un poquito más de información. Así que eso está sumamente interesante. Y ahora sí, la pregunta que le hacemos a todo el mundo es, ¿qué le recomiendas a la próxima generación de creativos? Pues mira, lo primero que yo les recomendaría es tomen las cosas con calma, que es algo que yo no hago, pero hagan como digo y no como yo hago. El proceso de aprender efectos visuales, ya sea
Houdini, sea Nuke, sea Maya, sea el que sea, el programa que sea, no es fácil. Y no es algo que en cuestión de 2 meses lo vas a saber todo y ya estamos. Toma tiempo. Al principio es bien aburrido, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, si tú ya llevas trabajando, jugando con Maya por muchísimos años, pues cuando empiezas a estudiarlo, te van a decir cosas que ya tú sabes. No te preocupes. Con calma. Va a llegar. Eso sería lo primero. Lo primero es, y aprende un poco de todo, porque tú no sabes en realidad qué es lo que te va a gustar. Yo empecé como compositor, trabajé en películas de Hollywood como compositor, pero me di cuenta que lo que yo quería hacer eran los efectos, las explosiones, claro, los boom boom. Y luego aprendí a hacer Houdini. Y después que aprendí Houdini, fue que aprendí Niagara y Unreal. Y ahí es donde estoy ahora. El camino que tú tomes no importa. Si empezaste aquí, te moviste allá y después te moviste, eso no importa. Lo importante es que vas a llegar a donde tú quieres llegar. Vas a necesitar meterle mano, vas a necesitar estudiar, vas a necesitar enfocarte, pero vas a llegar. Pero cógelo con calma. O sea, ahora mismo estamos en una etapa que estamos, todo está cambiando. Claro. Efectos visuales, los artistas que vinieron antes que mí, que tú vas y lo checas, los seniors que encuentras ahora en los estudios, no tienen educación formal de efectos visuales, pero empezaron hace 15 años. Uh-huh. Ahora muchos estudios lo están pidiendo un bachillerato, una claro, maestría en efectos visuales, y mucha gente que está entrando no te tiene esos años de experiencia, pero te tienen los estudios. Y tú te puedes sentir como yo. Yo ahora mismo yo gracias a Dios terminé en diciembre mi maestría en animación y efectos visuales. Para cualquier trabajo como artista de efectos visuales, yo tengo demasiada de preparación. Demasiada. Porque muchos de los trabajos no exigen ni un bachillerato. Wow. Pero ahora mismo yo me tengo que sentar y decir, pues yo tengo que coger estos trabajos para coger experiencia en lo que la industria se avanza, y cuando ellos empiezan a exigir maestría, bachilleratos, maestría, ya yo tengo eso. Exacto. Y tengo la experiencia. Entonces uh-huh, ahí yo puedo venir y decir, pues mira, ahora ese trabajito de supervisor es mío, porque tú no tienes nadie aquí que te tenga maestría, tú no tienes a nadie aquí con años de experiencia más que yo, el trabajo es mío. Dámelo, gracias. So, hay que, con calma, se llega. Y una cosa que es para todo artista, no solamente en efectos visuales, para todo artista. No devalúes tu trabajo. Si tu trabajo es, si tú dibujas y tu trabajo por cada portrait que tú haces son $100. Son $100. Si los artistas cobran $100, tú cobras $100. No cobres 25 porque no tienes experiencia. No lo des de gratis. ¿Por qué? Porque el tú hacer eso lo que crea es que los otros artistas tienen que empezar a pedir menos dinero por su trabajo. Si yo tengo si yo como artista digo, pues yo voy a hacer este trabajo por $10 la hora, viene Víctor y dice 50, pues el cliente, ¿a quién se lo va a dar? El que pidió 10. Sí. Porque eso es lo que a ellos les interesa. Al fin del día, lo que les interesa es pagar menos. Sí. Entonces, ¿qué? Víctor se va a ver en la necesidad de empezar a cobrar 10. Porque entonces yo cojo y le cobro 5. Y ahí lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo el trabajo que nosotros nos fajamos tanto aprendiendo, practicando. Nosotros mismos nos estamos bajando el valor. No hagan eso, no hagan eso. Si ustedes están estudiando y tienen una habilidad, deseen respetar, no importa lo que sea, deseen respetar. Es mejor no tener ese trabajo que cobrar menos y devaluar la industria.
Es verdad, cierto. Así que muchas gracias, Robert. De verdad, ha sido un placer tenerte a ti aquí en el canal. Y de verdad, queremos verte próximamente con los nuevos proyectos que va a tener por ahí. Probablemente con ese proyecto que nos mencionaste, que en el futuro va a ser live action, remoto, con todo CGI, con las explosiones y todo. Así que vamos a ver. Pero nada, mi gente, esto ha sido todo por ahora y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wow!